Aquí vamos llegando a nuestra programación de esta nueva semana que Dios nos está regalando gracias a Él por su infinito amor y misericordia, porque gracias a esta oportunidad podemos estar unidos una semana más a través de OVM Radio La Primera. Con muchos planes durante esta semanita vamos a tener, por supuesto, una semana llena de información y de muchos temas importantes e interesantes. Esta semana es muy especial para nosotros aquí en OVM, ya que estaremos también de estreno de un nuevo programa. Pero mientras tanto, estamos en este momento compartiendo en nuestras páginas personales también nuestro programa en vivo. Ya una vez conectados en las dos páginas, entonces podemos dar inicio a nuestro programa con los buenos días, por supuesto, para cada uno de ustedes. Estamos a través de OVM Radio La Primera. Un abracito a todos los que se conecten hasta ahora. Hoy ya es lunes 11 de enero para el año 2021. Un abrazo, buenos días, esperando que esta semana para ustedes sea una buena semana. Tenemos muchas noticias y muchas cosas que están pasando y, bueno, lo más importante es que estamos ya reunidos en familia. Vamos a dar un poquito de tiempo mientras se van conectando nuestros oyentes, nuestros seguidores en diferentes lugares, porque estamos conectados a través de nuestras ciudades acá en los Estados Unidos. Tenemos gente en Latinoamérica, Bolivia, Perú, Nicaragua, muchos lugares de Centroamérica también reportan sintonía. En Sudamérica, Colombia, estamos contentos de recibir gente del Perú, de Bolivia, Argentina, todos los sureños, chilenos que se conectan también con nosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, donde tú estés, también te mandamos un fuerte abrazo. Sabemos que hay oyentes que nos representan, por lo menos una familia está en Francia, en París especialmente. Una familia representa a nuestra audiencia en la isla de Creta, en Grecia. Damos un abrazo para nuestros oyentes allí. En Italia tenemos oyentes en Inglaterra, especialmente en Londres. Un abrazo para Raúl y Nacho que se conectan con nosotros. Desde la Tierra Santa está Luis Fernando Jurado que se conecta con nosotros también, un gran guía turístico, especialmente en el mercado de lo que es el turismo para la Tierra Santa. Un abrazo también para él, para todos los que lleguen de alguna manera por acá. Desde Estocolmo tenemos oyentes. Bueno, en fin, cada vez se van sumando más y nos da muchísimo gusto. Así que un abracito para todos ustedes que están conectados ya a través de nuestra programación. Hoy, como les digo, el lunes 11 de enero para el año 2021, la palabra que vamos a compartir el día de hoy está en Romanos 10:17, ya la vamos a leer, pero antes déjenme contarles que nuestra linda Miami amanece con temperaturas bastante agradables. Han tenido la presencia de un frente frío que los ha acompañado desde el año pasado, finales y comienzo de este año. Se han sentido temperaturas bastante frías en el sur de la Florida. Para lo que estamos acostumbrados allí, que es tanta humedad y tanto calor, obviamente se siente el cambio. Pero bueno, este fin de semana pasaron por frío, pero esta semana la temperatura estará bastante agradable, aunque se espera para el otro fin de semana, o sea, este sábado y domingo, que la temperatura vuelva a descolgarse, como decimos. Pero hoy amanecen con 70 grados, 77 será la máxima, la mínima 64, con un 10% de probabilidades de lluvia. Para sábado y domingo van a ser las noches más frías. Una noche van a tener 50 grados y la otra noche van a tener 57. Así que todavía vamos a ver que de aquí hasta el fin de semana vamos a ver cómo la temperatura va a ir cambiando, va bajando poco a poco para el sur de la Florida, que está también bajo el efecto de un frente frío. Y si hablamos de Orlando, donde tenemos tantos oyentes, también están con temperaturas mucho más agradables, 52 grados en este momento. Para los que están afuera, los están sintiendo. Hoy la máxima estará en 75 y esta noche baja a 52. Mi familia en Orlando ha reportado que el frío ha estado bien interesante. Lo bueno es que mucha gente está guardadita, se están cuidando, entonces no les afecta mucho, pero conocemos mucha gente que no les gusta el frío y están afectados, les duele la garganta, se preocupan un poco por todo lo que está pasando con el COVID, pero la verdad que hay que aprender a diferenciar entre un resfriado, entre una gripe, entre los síntomas del COVID, porque no porque estornudes y te duela la garganta es igual a COVID.
A mí me ha dolido la garganta más de un año y la verdad que no he tenido COVID. Es como el cambio de temperatura, como de pronto somos alérgicos, así que no se preocupen que no todos los estornudos es igual a COVID. Uno también estornuda por alergia, uno estornuda porque está resfriado, uno estornuda porque a veces está cocinando y le echa pimienta y te hizo estornudar, pero ahora estamos tan traumatizados con el tema del COVID que cualquier persona que estornude, antes le decíamos salud. Que Dios te bendiga, ahora estornudas y bueno, si te tocó en público estornudar, te van a mirar horrible, así que ya no se puede ni estornudar tranquilo en este mundo. Así que nada, a disfrutar entonces el solecito allí en Orlando, Florida, y a disfrutar también el frío y por favor a cubrirse. Y fíjense que aquí nosotros en Little Rock, Arkansas, tenemos hoy a partir de esta hora probabilidades de nieve, tenemos 20% de probabilidades de nieve, así que estoy súper contenta. Ahora no veo nada porque está oscuro, pero dejé mi ventana aquí, mi cortina abierta, porque quiero ver si de aquí a que termine el programa realmente está cayendo nieve. Hay un porcentaje de nieve de 20% y seguramente vamos a tener un poco de nievecita. Nada que ver con Europa, nada que ver con la nieve que cayó en Madrid, que por cierto dejó a los españoles, los tiene guardados, especialmente en estas áreas como la parte central de Madrid. Cayó una nevada impresionante y lo peor es que el frío está tan fuerte que no se ha podido descongelar. Esa nieve se convirtió en hielo. Entonces son bloques de hielo en las calles, frente a las casas. La gente está guardada. Lo sé de primera mano porque yo tengo un segmento todos los lunes para una emisora en España que se llama Dynamis Radio y el pastor Lucho, con quien hago yo el programa, me estaba diciendo, no vamos a poder ir a la emisora, estamos guardados en casa porque estamos con hielo. Me mandó unas fotos, las publiqué en nuestro grupo de Claudia Pinzón Sirve a Nuestra Comunidad y la verdad que sí, está, le digo, pastor, menos mal que están guardados en la casa porque no quiero saber el frío que está haciendo afuera. Así que si por acá llueve, por allá no escampa. La nieve que cayó en Madrid no se compara en nada a la nieve que yo estoy diciendo que va a caer acá. Acá es un 20% de nieve. La nieve aquí, especialmente en Little Rock, es mínima. Cae un poquito y deja todo blanquito, pero no de echar pala para poder salir a la calle y como viven otros por allá en Nueva York y en otros lugares. No, nada que ver. Yo no podría, no podría. Me encanta la nieve, pero no para vivir en un lugar donde yo no pueda salir al supermercado ni hacer mis cosas porque creo que me frustraría demasiado, pero para unas vacaciones, para gozar los niños con la nieve, eso es una experiencia muy linda. Ojalá que todos algún día puedan vivirla. Bueno, vamos directamente entonces a la palabra de hoy que está en Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 dice lo siguiente: así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Voy a repetirla. Así que la fe es por el oír. Oír la palabra de Dios. Muchos dirán, es que yo no tengo casi fe, no, me cuesta de pronto creer en Dios, me cuesta creerle a Dios. ¿Será que Dios sí puede sanarme? ¿Será que Dios puede restaurar mi matrimonio? ¿Será que Dios sí puede sacar a mi hijo de los malos pasos donde está? ¿Será? Bueno, si tú estás con esa preguntadera, si será, 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 bueno, creo que te falta una buena porción de fe. Porque Dios dice que si todo es posible, si puedes creer. Entonces, hay cosas que Dios va a contestarnos de acuerdo a lo que nosotros queremos, pero muchas veces, en muchas ocasiones, vamos a pedir cosas que no se van a dar. No porque Dios sea malo, no quizás porque tú no creas, simplemente porque no era el plan de Dios. Aquí en este programa hemos orado por tantos enfermos. Muchos se han sanado, otros ya no están entre nosotros, pero esa no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es orar y creer. El que tiene la última palabra es Dios. Así que la fe viene por el oír, oír la palabra de Dios. Si tú estás corto de fe, empápate de la palabra de Dios, lee más de la palabra de Dios, escucha enseñanzas edificantes, escucha testimonios. Eso te va a ayudar a crecer esa fe que quizás está tan chiquitica. Así que ánimo, mi gente, Dios es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, seguirá haciendo milagros increíbles. Dios no se cansa de cuidarnos, Dios no se cansa de ayudarnos. No pierdas la fe. Tenemos que tener en cuenta que hay cosas que tienen que pasar, hay cosas que tienen que pasar incluso en nuestra vida.
Si Dios tiene programado que nosotros vivamos 100 años, aquí estaremos 100 años con pandemia o sin pandemia. Si el plan de Dios es que tú y yo descansemos en otro tiempo, pues esto se va a dar. Y así mismo pasa, a veces oramos que quiero un esposo, que quiero un trabajo, que quiero este carro, ¿no? Que quiero esta casa. Para nosotros es lo que queremos. Ahora la pregunta es, ¿qué quiere Dios para ti? ¿Qué es lo que Dios está buscando para tu vida? Hace un ratito, y no voy a decir el nombre, le mando un fuerte abrazo a esa persona, me estaba diciendo, Claudita, dame un consejo, quiero un hombre de Dios, ¿qué consejo me puedes dar? Yo estoy orando, y le dije, bueno, te contesto después del programa, pero lo que estás haciendo es por ahí que se empieza a orar. Si es el plan de Dios mandarte un hombre que te ame, que te respete, una pareja, lo hará, porque Él es el más interesado en que tú seas feliz. Así que ese es un solo ejemplo de que debemos poner todo en manos de Dios, y especialmente en este año que ya estamos comenzando. Somos OVM Radio, la primera, una estación digital con audiencia global. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de ovmradio.com, a través de nuestra aplicación de OVM Radio, que muchos ya descargaron a través de Google Play o Apple Store gratis. Y también estamos transmitiendo para nuestro canal de YouTube, en el cual ustedes van a poder encontrar después en OVM Radio TV nuestro programa en video, y como si fuera poco, nos convertimos en un podcast. Así que cuando ustedes puedan, quieran compartir estos programas, ¿te pareció chévere el programa de hoy? Quiero compartírselo a un amigo, quiero compartírselo a un grupo de personas, simplemente tienes que ir a ovmradio.com o al canal de YouTube y descargar ese video, y te lo llevas y lo compartes con otra persona. De eso se trata el podcast, y de que sigamos creciendo y transmitiendo todos a través de esta preciosa plataforma. A beneficio de los que se van conectando, ya vamos a orar. Voy a repetir el versículo de hoy y más tarde lo volvemos a repetir. Así que la fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Tú quieres tener fe? Escucha la palabra de Dios. ¿Tú quieres crecer en esa fe? Tienes que aferrarte como un gato. Como, ¿sabes cómo los gatos se aferran a las cosas? Que a veces con las uñas se le quedan a uno como pegados, como en los muebles, como en la lana. Cuando ellos juegan son bien especiales porque las uñas de ellos terminan como en curvita. Así tenemos que aferrarnos a Dios y a la palabra, aferrados a Él. Esto está en Romanos 10, 17, es nuestro versículo para el día de hoy. Vamos a orar. Quiero hacer un llamado antes de la oración, un llamado de prevención. Esto que yo voy a decir o les voy a comentar, seguramente ustedes ya lo oyeron en las noticias, pero quiero hacer un llamado especialmente a todas las mujeres. No quiere decir que a los hombres no les puede pasar, pero es más común en las mujeres. En Miami, obviamente que no es la excepción que haya pasado antes, pero la combinación de lo que sucedió es lo que a mí me preocupa, y quiero hacer un llamado de atención a las mujeres. Mujeres que salen a la madrugada a hacer deporte, mujeres que salen temprano por sus trabajos, tienen que salir casi cuando está oscuro, mujeres que salen tarde del trabajo y llegan a su parqueadero, a su estacionamiento, a buscar su carro solas, o salen de un centro comercial solas de noche, o muy temprano en la mañana uno ve... Bueno, yo he vivido en Miami toda mi vida, gente haciendo ejercicio. Cuando yo iba para la emisora 5 de la mañana, la gente haciendo ejercicio sola. Admirable, bonito, qué chévere tu espíritu deportista que tienes, pero es un peligro. Antier, salió exactamente el fin de semana la noticia, una mujer, una enfermera, para ser más exacta, llegó a hacer su turno en el hospital o en la clínica de la clínica Cleveland, de Weston. Estamos hablando de un área hermosísima allí en Florida, y ella fue secuestrada y luego fue violada. El agresor no solamente la secuestró, que es lo preocupante, en el mismo carro de ella se la llevó a otro lugar, la violó, después la dejó botada por allá en un centro comercial a las afueras del Sodas Mall, y como si fuera poco, se fue el tipo con el carro. Las fotos que mostraron en las noticias, se ve la cara de él pasando por uno de los peajes que hay, o uno de los Sun Pass que hay allí en Florida, y se tiene prácticamente ya la cara revelada. Pero mi llamado de atención es, por favor, mucho cuidado con las mujeres, porque como les digo, a veces las mujeres son muy confiadas.
se meten en los trenes, se meten en los transportes públicos solas, y ustedes saben que últimamente ha habido incidentes, no solamente en Miami, también en Nueva York, incidentes donde las personas están en la estación del tren y les pegan. Entonces, esto es simplemente una alerta. Lo que le pasó a esta mujer, que seguramente la tiene traumatizada en este momento y le cambió la vida, le puede pasar a cualquiera de nosotras, a nuestras hijas. Hablen con sus hijas, que se cuiden, que no sean tan confiadas. Ella todo lo que pudo pensar en su vida en ese momento, todo lo que pudo haber pensado, menos que fuera secuestrada y violada por una persona. Entonces tengamos muchísimo cuidado, es un llamado de prevención, especialmente a las mujeres, cuando salen a los estacionamientos solas, cuando salen a hacer ejercicio, o muy tarde o muy temprano, hay que tener sabiduría. Estamos en tiempos donde esto se ha vuelto muy complicado. Hay mucha gente vaga, ¿sabes? Hay mucha gente sin trabajo, gente que no tiene nada más que hacer sino hacerle daño a los demás. Entonces, a cuidarse, por favor. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy tantas gracias por este nuevo día, por nuestro nuevo programa de hoy. Señor, esta nueva semana que hoy comenzamos con salud, con energía, con alegría, con gozo en nuestro corazón, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque a pesar de todas las noticias que pueden entristecernos o preocuparnos, estás tú y tú eres más grande que cualquier problema que podamos tener. Estoy pensando en este momento en esa mujer que acabo de compartir esta nota, Señor, que fue secuestrada y violada allí en una clínica muy importante en Weston, en el sur de la Florida, Señor. Yo quiero orar por ella. No la conozco, pero no quisiera estar en sus zapatos, Señor. No quisiera haber pasado esa angustia y ese dolor y esa tristeza y esa amargura y esa frustración y todo lo que ella puede estar sintiendo en este momento, más miedo, más terror, más imágenes que jamás y nunca se le van a olvidar, Señor. Quiero orar por ella, quiero orar por todas las personas que han sido afectadas, que han sido afectadas en estos actos violentos, Dios mío, porque esto perjudica muchísimo la mente de las personas, les hace muchísimo daño, no solamente a los adultos, a los niños, cualquier persona que sea abusada verbal, físicamente, sexualmente, es un traumatismo, Señor, es un trauma que se lleva y se arrastra casi toda la vida. Así que yo en esta mañana quiero orar por esa persona, Señor, para que se esté recuperando, para que ella pueda estar bien de salud. Señor, protégela de COVID, protégela de cualquier cosa después de ese suceso que ella tuvo que experimentar, que tuvo que vivir, Señor, una cosa tan traumática y terrible. Oramos por ella y por todas las mujeres que en este momento, Señor, tienen que salir a trabajar solas, que tienen que estar hasta altas horas de la noche saliendo de hospitales, de clínicas, de supermercados que están abiertos 24 horas, Señor, guárdalas, que ellas sean astutas, que sean personas que se puedan cuidar extra, más de lo normal. Tenemos que tener los, como dicen allí, los cuatro ojos bien puestos en lo que nos rodea. Y si hay alguien de nuestros compañeros de trabajo que nos puede acompañar hasta el carro, mejor. Señor, oramos por prevención para todas nosotras, para nuestras niñas, para nuestras nietos, Señor, nietas que andan por allí en la calle, muchos de ellos, Señor, y están expuestos al peligro. No solamente esto pasa en Miami, pasa en todo el mundo, pero queremos hacer esta oración especialmente por las personas que se han visto afectadas en este tema. Señor, y también estamos dándote gracias por esta nueva semana que estamos comenzando. Queremos entregarte todos los planes que tenemos. Mucha gente está en cuarentena, no pueden salir de sus casas, otros no, pero mucha gente va a salir a trabajar, están llegando de sus trabajos, Señor, están saliendo a buscar trabajo el día de hoy. Oramos por todas las personas que tienen que estar en la calle expuestas también al COVID, Padre Santo, bendícelas y guárdalas, protégelas, protégenos. Síguenos protegiendo y guardando, mi Dios, y que podamos también ser sabios, que salgamos cuando realmente sea necesario, no estar en la calle por estar en la calle o meternos en sitios públicos donde podemos estar en alto riesgo. Danos sabiduría y muéstranos lo que tenemos que hacer. Y pedimos especialmente por todas las personas que están guardadas en su casa, llevan varios días, varias semanas en cuarentena, Señor.
oramos por ellos y yo creo que es suena egoísta, pero es la mejor manera donde uno puede estar en este momento guardado. Es la mejor manera para evitar todas estas cosas que estamos hablando, Señor, pero entendemos también la necesidad de trabajar, de producir. Oramos por todas las personas que tienen que estar en este momento en la calle y que están buscando el pan diario, Señor, para llevar a sus casitas. Bendícelos grandemente. Oramos por nuestras finanzas, oramos por trabajo, oramos, Dios mío, por todos los doctores y doctoras, enfermeros, enfermeras en todo el planeta, Señor, que se dedican y tienen esa linda labor, ese gran corazón de haber estudiado para atender a los enfermos. Señor, ese es un voluntariado hermoso. Muchas ganan muy bien, no digo que no ganan bien las enfermeras, claro que sí, pero es que es muy, muy fuerte su trabajo. Honramos a todo el personal de la salud y honramos esa linda labor que muchos de ellos tienen, Señor, porque no todo el mundo sirve para hacer esa labor. Es un llamado muy especial. Gracias, Papito Dios. Bendícelas, especialmente a todos los que están atendiendo pacientes con COVID. Ayúdalos y síguelos protegiendo. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Y seguimos orando, Señor, por esas vacunas, para que puedan seguir haciendo esas vacunas masivas, Señor. Ojalá no solamente las personas mayores, sino empiecen ya a vacunar en masa, en cantidades grandes, para poder parar esta pandemia, Señor. Si las personas toman conciencia, se vacunan, se distribuyen bien las vacunas, pudiera haber un cambio de aquí al verano. Pero si no colaboramos, Señor, más lento será todo esto. Oramos por todas esas vacunas, medicina, por todos los tratamientos que hoy ya se conocen para el COVID y que son efectivos. Señor, ayuda a todas esas personas que están con síntomas en sus casas, que están en este momento con COVID en casa, los que están en hospitales, los que están en la UCI, los que están en este momento conectados a un ventilador. Dios mío, oramos por ellos para que esos pulmones reaccionen, para que puedan respirar por sí solos y se puedan levantar del coma en que están inducidos en este momento. Seguimos orando por todos los enfermos, no solamente de COVID, por todos los que van para quimioterapia, radiaciones, diálisis. Señor, oramos por todas las personas y su salud. También queremos orar por nuestros niños, por nuestros jóvenes, jóvenes adultos, los que están en la universidad, los que están en la escuela virtual, presencial. Señor, bendícelos a los maestros, a los niños, a los jóvenes, que puedan terminar su año escolar bien, que puedan seguir aprendiendo después de todo este cambio tan brusco que ha habido para nuestros muchachos. Señor, ayúdalos en todo este proceso, te lo pedimos de todo corazón. Y abrimos nuestra cadena de oración en esta mañana. Quiero orar por José en Colombia, que está en casa ya después de 2 meses de haber estado hospitalizado. Estuvo en el ventilador, estuvo muy mal y ha salido con muchas otras secuelas del COVID y está en este momento muy, muy delicado de salud en su casa, aunque ya aparentemente está fuera de peligro. Señor, oramos por José y su familia, ya que fueron 12 personas de la familia en Colombia contagiados del COVID y todo comenzó con el niño de 2 años que se contagió en el centro infantil, Señor, allí en la guardería. De ahí comenzó toda esta infección a toda la familia. Oramos para que todos se recuperen, 12 personas en la familia en Colombia, todos con COVID, y José fue el más grave, que estuvo casi al borde de la muerte. Oramos por su pronta recuperación. También continuamos en cadena de oración por Ivonne, por Mía, por Ismael, por Marixa, que tiene su cirugía el próximo 21 de enero, también por Gloria Espinosa, que se recupera de su cirugía, Normis, que se recupera de su cirugía en Orlando, y estamos orando por Armando en Las Vegas, que fue hospitalizado con COVID y neumonía. En este momento está tratándose satisfactoriamente, gracias a ti, Padre Santo. Bendecimos pues a todas las mujeres embarazadas, bendícelas a ellas y sus bebés, también a todos los que hoy están en la cárcel, Padre Santo, dales una oportunidad, permite que alguien hoy les hable de ti. Y también queremos orar por nuestros países de Latinoamérica, de Europa. Señor, ayúdanos, ayuda a los líderes, a los presidentes, a tomar decisiones buenas en el manejo del COVID y en todo lo que se refiere a sus países. Oramos por Estados Unidos, por la transición que va a haber el próximo 20 de enero, por las amenazas que hay de violencia que se van a presentar, por todas estas cosas que están advirtiendo.
que el ambiente acá en Estados Unidos se pudiera poner muy peligroso en los próximos días, especialmente el día de las elecciones. Oramos por protección, Señor, para todos los que vivimos en esta gran nación y seguimos confiando que tú eres Dios y nada va a pasar si tú no lo permites. Gracias, Papito Dios. Te amamos, te bendecimos y en el nombre de Jesucristo oramos en este momento. Amén y amén. Gracias a Dios que podemos orar. Es una bendición poder traer a este altar que abrimos diariamente, pues estas peticiones que vienen del corazón de ustedes y también del nuestro, porque acá tenemos también peticiones de nuestra familia. Armando, la persona que acabé de mencionar en la oración, en Las Vegas es familiar de mi esposo. En Las Vegas, donde está toda la familia de mi esposo, más o menos unos 5 o 6 han sido contagiados de COVID y todos viven en casas diferentes. No estamos hablando que fueron en una misma reunión. Se han ido contagiando unos más graves que otros y oramos para que tanto Armando como todos los que están en el hospital en este momento con COVID se puedan recuperar. De verdad es mi mayor anhelo y mi mayor deseo. Ha sido mucha la gente que se ha podido salvar, que se ha recuperado y damos gracias a Dios por eso. También, antes de que vayamos con nuestra palabra de hoy, nuestra reflexión de hoy, quiero contarles que este miércoles estamos de manteles blancos. Estamos de manteles blancos porque vamos a estrenar un nuevo programa, es un nuevo programa de temporada. Cuando hablamos de temporada es que se hace un tiempo, descansamos, después volvemos más adelante en el año con otra temporada y sé que les va a gustar, no solamente porque tenemos otro espacio para estar juntos, sino por los temas que vamos a traer. Ese espacio se llama Historias de Impacto, donde vamos a tener grandes personas que contarán su historia. Esta primera temporada la vamos a dedicar al COVID, vamos a dedicarla a esta pandemia que estamos viviendo, pero vamos a sacar la parte positiva de la pandemia. ¿En qué la vamos a sacar? Muchos dirán, Claudita, ¿qué es lo positivo de la pandemia? ¿Por dónde podemos encontrar una historia positiva? Hay miles de historias positivas en medio de una pandemia. Mucha gente ha conseguido trabajo, mucha gente ha tenido su nuevo negocio, mucha gente ha tenido más trabajo que nunca en la vida. O sea, hay gente que le ha ido mejor incluso económicamente en medio de la pandemia. Otros recuperaron su hogar, recuperaron su familia. O sea, si nos ponemos a ver, hay muchas cosas positivas que hemos aprendido en medio de la pandemia. Pero yo no voy a hablar ni de trabajo, ni de parejas, ni nada. Vamos a dedicarnos a escuchar las historias de impacto. Y son sobrevivientes del COVID-19. No el que estuvo 10 días en casa y se recuperó de COVID. Obviamente es sobreviviente, pero una persona que estuvo al borde de la muerte, que COVID lo llevó a un hospital y lo dejaron allí, donde casi se mueren, pero hoy están vivos para contar la historia, serán los que nos van a acompañar porque ellos tienen mucho que contar. Vamos a comenzar este miércoles a las 5:30 de la tarde, hora de Miami, 5:30 de la tarde, hora este de los Estados Unidos, hora central 4:30 para nosotros aquí en Arkansas. Mi primer invitado va a ser un enfermero oncólogo, Leonardo Santibanes, quien es oncólogo de una clínica muy conocida allí en el sur de la Florida. Él fue de los primeros casos de COVID que llegó a Miami. Él, siendo enfermero, se contagió con una paciente. Los que son oncólogos son especialmente los enfermeros que trabajan con pacientes con cáncer. Nuestro querido Leonardo ha trabajado en esta área de oncología por muchísimos años. Él es el que le da el medicamento a esas personas que van a quimioterapia. Y allí se contagió con un paciente. La paciente murió, pero él se salvó. Dios le extendió la vida y Leonardo está hoy recuperado después de haber tenido que aprender a caminar, haber tenido que pasar tantas cosas difíciles. Leonardo estará con nosotros, no solamente contándonos su historia, sino también alertándonos y enseñándonos, porque estas personas que son enfermeros, doctores, pues tienen muchísimo conocimiento. No se pierdan nuestro programa. Acompáñenme a través de esta misma aplicación. Lo van a escuchar en la emisora en www.obmradio.com.
pero también estaremos transmitiendo en vivo a través de OVM Radio en Facebook Live para que nos acompañen y se conecten. Yo sé que en Europa son 7 horas de diferencia, pero bueno, ¿cuántas veces no te acuestas a veces a la medianoche? Pues que ese miércoles valga la pena. Mientras estemos en programa, acuéstate tarde esa noche. Así que historias de impacto a partir de este miércoles 13 a las 5:30 de la tarde por OVM Radio, programa exclusivo para nuestra emisora. Bueno, vamos a cambiar el tema y vamos a hablar hoy de dos palabras que son hermosísimas. A veces son muy difíciles tenerlas activas en nuestra vida. Se dicen fácil, se pronuncian claramente, pero aplicarlas a nuestra vida a veces es complicado. ¿Por qué será tan complicado hablar del perdón y por qué será tan complicado hablar de la paz? Una vez diría, Dios mío, que reine la paz. ¿Por qué no puede haber paz en los gobiernos? ¿Por qué hay tanto disgusto entre los políticos? ¿Por qué hay tanta envidia? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Qué bueno sería este mundo si estuviéramos todos llenos de amor y de paz? ¿Qué lindo sería poder nosotros perdonar a los que nos ofenden, como dice el Padre Nuestro? Pero hoy vamos a tratar de esculcar lo que más podamos respecto a estas dos palabras y ponerlo en práctica. Que no se quede solamente en que estamos escuchando, sino lo que tú escuches, bájalo a tu corazón y ponlo en práctica. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas, Mateo 7:12. En otras palabras, palabras más sencillas, tú quieres que te traten bien, tú quieres que te respeten, tú quieres que te vean como tú quieres que te vean, pues tú tienes que dar eso a las personas. Yo no puedo pretender que mis oyentes a mí me amen y me respeten si yo soy una persona súper odiosa. Mejor dicho, a mí no me hables, no me toques, que yo soy Claudia, la de la radio, a mí no me escribas, ¿cómo se te ocurre escribirme? No, si yo siembro amor, yo voy a recoger amor. Si yo siembro cariño por mis oyentes, los días que yo estuve tan grave en mi salud, los que me sostuvieron aparte de Dios fueron ustedes con sus oraciones, con su amor, con su cariño, con sus flores, con todo lo que me mandaban al hospital. Yo sentí el amor. Pero si tú quieres que los hombres hagan con vosotros algo bueno, dice aquí la palabra, también haced vosotros ustedes eso con ellos. Ustedes, haced vosotros con ellos eso, porque esto es una ley. Si yo siembro, yo recojo. Si yo siembro cosas malas, yo voy a recoger cosas malas. Pero si yo siembro cosas buenas, yo voy a recoger cosas buenas. Y no solamente hablamos de sembrar dinero, no hablamos de sembrar maticas. Esto es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Y cuando uno lo entiende y cuando uno lo aplica, uno sabe que todo lo bueno que uno haga está sembrando para sí mismo. Está sembrando y va a recoger para sí mismo. Así que pensemos en esto. Pensemos en todas las formas que necesitamos aplicar este principio en nuestra vida, dentro y fuera de la familia. Y veremos que en ocasiones hay que decidir con fe para lograrlo. Hay que tomar decisiones. Yo decido perdonar. Yo decido vivir una vida en paz. Hay muchas personas que viven alteradas. Desde que se levantan es como si fueran bautizadas con limón. Son amargadísimas. El ceño vive fruncido, viven todas enojonas. Y uno no entiende ni el por qué, o sea, cuál es la amargura. Obviamente hay personas que arrastran muchas cosas desde su juventud, vienen con traumas, con problemas, pero no debería ser el factor común de todos nosotros. Tú y yo, si tenemos vida, hoy estamos respirando, no estamos en una UCI, no estamos en un hospital, demos gracias a Dios. Eso ya es motivo para que hayas dado la primera sonrisa del día. ¿Cuánta gente en este momento está ya en una cama, están guardados en un hospital, luchando por vivir? Tú y yo estamos acá en la casa cómodamente, unos más cómodos que otros, pero no importa, tenemos un techo, estamos a salvo. El autor de Hebreos aconsejó lo siguiente: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Esa parte es preocupante, porque si tú y yo cuando nos muramos, cuando Dios nos llame a su presencia, queremos estar con Dios por una eternidad, dice que tenemos que ser santos. ¡Wow! Esto sí que es un reto, para ti y para mí. Esto no es acá solamente para no sé quién, no. Él quiere la santidad. ¿Tú quieres ver a Dios al final del camino?
Dios exige santidad, no perfección, porque Él sabe que somos imperfectos, que como seres humanos somos débiles, tenemos muchos defectos y muchos pecados. Pero Dios conoce y pesa nuestro corazón. Y si ese corazón está de acuerdo a lo que Dios siente y sabe, entonces ese corazón y esa persona va a seguir la paz con todos y la santidad de la cual Dios está hablando a través de Hebreos 12, 14. Incluso, aunque hayamos tomado todas las medidas necesarias, algunos que nos han hecho daño no escucharán ni cambiarán. Algunos probablemente se disculpen, pero otros no. De todos modos, es para nuestro beneficio tomar el camino del perdón recién mencionado, especialmente cuando se trata de un miembro de la familia. El perdonar es una bendición. Cuando tú perdonas a alguien que te ha herido, sea a nivel emocional, trabajo, económico, me robó, me hizo, me traicionó, bueno, tantas historias que uno puede oír, uno tiene que perdonar, porque al perdonar, no solamente estás perdonando, haciéndolo como un principio de vida que estamos aprendiendo hoy, sino a beneficio tuyo, porque tú te vas a quitar un ladrillo de encima o varios de los hombros. Ese peso de tener odio por alguien, eso pesa mucho y eso crea muchos problemas. De hecho, el perdón es una parte esencial de la resolución de los conflictos, especialmente en la familia. Cuando alguien peca contra nosotros, al enemigo de Dios le encanta erigir un muro entre nosotros y esa persona, un obstáculo que nos impide amar a esa persona como Cristo nos amó. El perdón es una decisión, como el amor es una decisión. Yo decido amar a una persona no porque la sociedad me diga que lo haga, lo hago porque yo decido. Yo decido amar a mi esposo hasta que la muerte nos separe y decido serle fiel porque yo lo decido. Dios no tiene nada que ver en el asunto, porque Dios ya dio los principios. Ahora somos nosotros los que nos tenemos que ocupar de vivirlos. El perdón es otra decisión. Tú decides perdonar y hay que evitar esos obstáculos que se levantan en medio de las familias, de los amigos, cuando están en esos problemas que no están resueltos. Si no somos perdonados, ¿por qué perdonamos? Si no, ¿cómo perdonamos? Ok, voy a repetirlo. No somos perdonados porque perdonamos, sino cómo perdonamos. Hay mucha gente que el fundamento de todo perdón se encuentra en el amor inmerecido de Dios. Por tanto, Cristo dice, con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados. Y con la medida que miden, serán medidos. ¿Han escuchado ese versículo, verdad? Con la vara que mides, serás medido. Si tú te pones a medir esa persona, y es que no la puedo perdonar, porque es que lo que me hizo no tiene nombre, no la puedo perdonar, con esa misma vara que tú estás midiendo ese perdón, vas a ser medido tú. Entonces, el día que tú falles, el día que yo falle, ¿de cuál perdón voy a hablar o cómo Dios me va a perdonar a mí si yo soy incapaz de perdonar al que me ofendió? La palabra dice que debemos perdonar hasta 70 veces 7. Así que bueno, haz tu matemática. ¿Qué me ofendió? Bueno, te faltan 69, porque si dices 70 veces 7, perdónala 69 veces más. Obviamente todo tiene una regla de excepción. Al mismo tiempo, cuando nosotros somos los culpables, atención a todos los culpables, tenemos que tratar de restaurar la relación rota con la otra persona, lo que puede implicar acercarnos a ella y decirle que lamentamos lo que hemos hecho y pedirle perdón. Esto es un paso de verdad, de fe, y es una decisión. Si yo he fallado y yo sé que yo la embarré, como decimos en Colombia, tenemos que tener esos mismos pantalones para ir a pedirle perdón a la persona que ofendimos. Porque así como la ofendimos, así como la traicionamos, así como le hicimos lo que le hicimos, hay que tener el carácter también para decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Perdóname. Ya tú estás haciendo el principio. Si la otra persona no te lo recibe, no te perdona, ya no es tu problema. Tú ya hiciste tu parte, la parte que Dios está diciendo de caminar esa milla extra. Eso puede implicar que la persona de pronto te diga, olvídese, yo no la voy a perdonar, no te importe. Puede dolerte, puede sentirte lastimado, lastimada, pero lo importante es que tú hiciste ese paso. Ahora, para cerrar, hay otro ejemplo que lo da Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, y esto estoy hablando a los creyentes que van a una iglesia, los que dan una ofrenda, una limosna, un diezmo, no sé cómo lo llamen en tu iglesia,
pero dice la palabra lo siguiente: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea que a veces, si nosotros estamos dándole a Dios esa ofrenda para la iglesia, esa limosna, como le dicen los católicos, o ese diezmo, como lo dicen las iglesias evangélicas, y tú tienes problema con alguien, esa ofrenda que tú estás dando, Dios no la está recibiendo como la debería recibir, en el amor que la debería recibir. ¿Por qué? Porque Él sabe que tú y yo tenemos algo con alguien. Y a veces no tenemos algo con alguien. A veces tenemos problemas con mucha gente. Entonces, es agradable cuando alguien que nos ha lastimado nos pide perdón, ¿verdad? Que es agradable que alguien se acerque y te diga, o por lo menos a veces pasa con las parejas, perdóname, mi amor, o sea, te dije, te ofendí, no era lo que quería decirte, perdóname. Eso es importante. Así que primero, consejo número uno, pensemos antes de hablar. Punto número dos, pensemos en que Dios perdona nuestros pecados. Sí, dice la palabra en el Padre Nuestro, perdónanos como, alguien si se lo sabe bien, póngamelo aquí por favor para leerlo, perdónanos porque nos ofenden, ¿verdad? Entonces, perdónanos como nosotros perdonamos, ahí está, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso es una forma que en el Padre Nuestro, en nuestra oración, lo decimos de memoria, pero ese pedacito hay que ponerlo en práctica. Perdónanos, le estamos diciendo a Dios, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cuántas veces has perdonado a los que te han ofendido? O en este momento estás a salvo con todo el mundo, estás bien con todo el mundo. Bueno, si ese es tu caso, bendito Dios. Si tienes cosas por resolver, es ahí donde hay que ponerle atención. Y consejo número tres, consejo dos, cuando perdonamos, también nos ayuda a nosotros mismos. Cuando tú perdonas a alguien, te estás liberando, te estás quitando un peso de amargura y ya te estás quedando libre. Y punto número tres, la falta de perdón crea raíces de amargura. Hay personas que, las que vemos que acabo de decir también, las que parecen bautizadas con limón, las que son todas amargadas, todo el tiempo están enojadas, carilargas. ¿Cómo estás? No, mal, esta vida tan dura, siempre tienen un problema. Entonces, qué bueno que podamos meditar sobre la paz y el perdón, que es finalmente lo que Dios nos está pidiendo en este momento. Por acá dice Cabullita con los buenos días, como también perdonamos a los que nos ofenden. Gracias. Dice, no hay nada más rico que recibir el perdón y así debe ser darlo. Qué rico cuando alguien le pide a uno perdón porque lo ofendió. Pero qué rico también que venga de nosotros, que esa milla extra la caminemos nosotros. A veces la gente no lo hace por orgullo. No, yo qué voy a ir a pedirle perdón, no, qué pena, qué va a pensar, que soy un débil, que soy una, que estoy rendida, que estoy perdida. No, no es necesariamente eso. Aunque la persona lo interprete así, tú estás haciendo delante de Dios lo que tienes que hacer y está muy bien. Así que eso nos da muchísimo gusto. Cambiamos el tema radicalmente. Son las 7 de la mañana con 43 minutos, 7 con 43. Vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en algunos lugares hasta ahora. En Estados Unidos estamos viviendo semanas muy tensas después de todo lo que ha pasado en el Capitolio, que ustedes lo vieron en imágenes en televisión muy tristes, toda esta violencia, 5 muertos y todo lo que se ha venido descubriendo detrás de la toma al Capitolio en la ciudad de Washington, D.C. Ha sido muy triste. Nosotros que vivimos acá en los Estados Unidos estamos tristes, estamos avergonzados con el mundo, porque esto lo esperamos de nuestros países. Por favor, sabemos que esto ocurrió en Colombia, en el Palacio de Justicia, hace varios años. Hemos visto capitolios que han quemado, casas presidenciales que las han tomado los guerrilleros, etcétera. Pero verlo en Estados Unidos como que a uno no pareciera que fuera nosotros los que nos estuviera pasando. Pero sí, ha sido muy triste. Y de aquí han salido muchas cosas, entre ellas el futuro político del actual presidente Donald Trump. Como yo lo he dicho estas semanas, yo oro por él, oro por su esposa, oro por sus hijos,
me encantaría que el presidente se vaya de este gobierno de la mejor manera. Me gustaría que salga por la puerta grande, no por la puerta de atrás, como un delincuente, porque él no ha sido un delincuente. Él ha sido una persona muy buena, ha hecho cosas muy buenas, ha tenido principios que son totalmente cristocéntricos, como no apoyar el aborto. Ha tenido cosas excelentes. Pero como todos los humanos, tenemos nuestras áreas que fallamos. Y él ha fallado en ciertas áreas, sobre todo en el área del carácter. Pero eso no quiere decir que él es malo, que no sirve para nada. O sea, malos, podemos hacer la lista aquí y sacamos unos cuantos malos que están gobernando todavía. Pero yo, y esta es una opinión personal, esto es un comentario entre amigos, yo no creo que deberían hacer un juicio político ahorita contra él. Yo sí pienso que todo tiene una consecuencia. Si tú siembras violencia, tú vas a recoger lo mismo. Pero ya faltan pocos días para que él se vaya. Ya déjenlo en paz, déjenlo salir, que se vaya tranquilo. Entrar ahora con un debate, con un juicio contra el presidente, me parece que sí ha cometido errores, pero no creo que se merezca salir de esa manera. Esa es mi opinión personal. Aquí hay unos que odian a Trump, o sea, lo odian de verdad y quieren que le vuelen la cabeza, que nunca más vuelva a ejercer la carrera política, que entre en un juicio, mejor dicho, que le pase todo lo peor. Nosotros como creyentes no debemos jamás y nunca desear el mal para nadie. Por más de que fallemos, todos merecemos el perdón y una oportunidad. Quizás mucha gente está diciendo, ay, pero es que es el colmo que Twitter, que Instagram le hayan cerrado la cuenta al presidente. Quiero decir algo al respecto. Se la hubieran cerrado hace tiempo porque él no fue sabio. Él no medía sus palabras que escribía. Esa cuenta era para que se la hubieran cancelado desde que casi comenzó su presidencia. Pero lo aguantaron 4 años. Lo que pasa es que ahora, con esta invitación que él hizo a que la gente se fuera al Capitolio, él no midió. Por eso es que dice la palabra, hay que pensar antes de hablar. Yo no puedo escribir cualquier cosa en las redes, más cuando yo tengo 83 millones de personas que me siguen como el presidente. Si yo digo en mi cuenta, yo no tengo amigos, por favor, yo tengo pocos seguidores, de verdad, suena chistoso o no, pero yo no tengo 1 millón de amigos en mi cuenta, a duras penas tengo 7 mil en una, 5 mil en otra, lo digo humildemente. Porque me encantaría tener, para la cantidad de gente que me conoce, era para que yo tuviera por lo menos, no sé, una cantidad de gente. Pero ese no es el punto. Pero el presidente tiene casi 83 millones de seguidores en Twitter. Entonces, ese señor, cualquier cosa que escriba, buena o mala, tiene gente que lo sigue, gente que está obsesionada con Trump. Porque aquí, esa es la verdad, hay gente que está obsesionada con él. Han dejado de ver a Dios por ver a Trump. Han hecho un altar para el señor Trump y eso está muy mal, eso no está correcto. El primero que reina en tu corazón y en tu vida es Dios. De ahí para abajo, cualquier persona que tú idolatres de esa manera es antibíblico. Tú no tienes que idolatrar a nadie, ni siquiera a tu esposo, ni a tus hijos, ni el trabajo, ni el dinero. Aquí el único que se lleva un altar y el que merece toda la gloria y toda la honra es Dios. Sin embargo, conozco varios cristianos, no personalmente, a unos sí, que están idolatrando a Trump de una manera descabellada. Es absurda. O sea, como lo dije la semana pasada, a Biden lo tienen como un demonio y a Trump lo tienen como un ángel. Y eso está muy mal, porque aquí el único que puede juzgar, repito, el corazón de una persona es Dios. Cierro mi comentario y me voy a la noticia. Tras el asedio del Capitolio en Estados Unidos por parte de una turba a favor de Donald Trump, el futuro político del presidente enfrenta varios obstáculos, especialmente de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, quien dijo que la Cámara solicitará al vicepresidente Mike Pence el uso de la enmienda 25 para destituir al mandatario. Si no se ejecuta, es posible que Trump encare otro juicio político. ¿Qué opciones hay? ¿Qué opina el presidente electo? Bueno, no puedo leer toda la nota, pero en otras palabras, lo que pasaría es que si se aplica la enmienda 25 y le hacen un juicio al presidente actual, Donald Trump, él nunca más podría volver a ejercer como político. O sea, su carrera política terminaría ahora el 20 de enero. Si él no va a un juicio político, que es lo que nosotros queremos, yo no quiero que lo manden a un juicio político porque me parece que ha hecho cosas malas, pero no como para irse a la horca, ¿me entiendes? Todos hemos cometido errores y pecados y él ha fallado en muchas áreas con los inmigrantes, ha habido mucho dolor, mucha violencia,
pero no es igual a la horca. O sea, como los que estaban protestando en el Capitolio, que querían a la horca a todos los que estaban allí trabajando, incluyendo al presidente electo. Entonces, ahí ya maldad, ahí ya hay otra cosa, ahí hay odio, ahí hay ira. Pero si estamos hablando de personas que cometemos errores, díganme ustedes el primer presidente que no haya metido la pata. Por allá, aquí en Estados Unidos, hay unos que han sido increíbles, pero estamos hablando de hace muchísimos años. Pero es muy raro, muy raro. Mira, se cuentan con los dedos de las manos y nos sobran dedos de presidentes que hayan sido excelentes o presidentes que no hayan tenido un pasado. Toda persona tiene una cola que arrastra. Una cola que arrastra, y cada vez que van a nombrar a un presidente le sacan el pasado. Cada vez que nombran una reina le sacan la historia. Ay, que se hizo los senos, no, que esa reina no nació en esa ciudad. Siempre es eso. Entonces no podemos pretender que Biden va a ser un presidente perfecto, porque es que no hay nadie perfecto. No esperen perfección, porque no existe. Y aunque Trump quedara nuevamente presidente de Estados Unidos por otros 4 años, que no va a pasar, tampoco es perfecto. Él puede ser a favor de no el aborto, pero no quiere decir que no se le van las luces en otras cosas. O si no, ¿por qué se está yendo de la presidencia de esta manera? Porque no pensó antes de actuar. Si yo tengo 83 millones de seguidores en Twitter y le digo a mis seguidores, ¿saben qué? Váyanse al Capitolio e impidan esos votos, hagan lo que tengan que hacer, pues eso es una carta abierta a cualquier loco. Por eso allá llegaron todos esos locos armados, hicieron lo que hicieron. O sea, eso tú no lo puedes hacer. Que nos quede como moraleja de que si yo soy un líder, si yo tengo ese poder de convocatoria, si yo tengo ese poder de llamar a la gente y la gente me pare bolas, me escuche, entonces hagamos cosas buenas. Hagamos cosas buenas, como lo dije la semana pasada. Si el presidente hubiese tomado ese mismo tiempo, esa misma cantidad de seguidores, esa misma cuenta de Twitter, y hubiera dicho, necesito el respaldo de ustedes, los convoco a un ayuno, los convoco a un día de oración, doblemos rodillas para que no me roben mi presidencia, créanme que el pueblo de Cristo se hubiera desplazado, como muchos pastores viajaron a Washington, pero les tocó ver un desorden y poner en riesgo su vida, porque allá no hubo nada espiritual. Allá algunos oraron, pero no hubo absolutamente nada espiritual. Eso era como estar viendo una película de guerra. O sea, ¿cómo es posible que un policía casi muere aplastado por la gente que quería entrar a la fuerza y la otra gente que lo estaba empujando? Y las imágenes son desgarradoras. Ese pobre joven ahí prácticamente lo estaban aplastando, sangraba, y nadie hacía nada. Entonces es muy triste. Repito, es una moraleja lo que nos ha dejado todo esto. Y es que si yo tengo un poder de convocatoria, si yo tengo personas que a mí me siguen, si yo tengo ese poder de decir a mis oyentes, y lo escribo en Instagram y en Twitter y en Facebook, y lo digo por OVM Radio, ¿saben qué? Los invito a que el día miércoles a las 5:30 de la tarde nos encontremos todos en la pequeña Habana, allí en Hialeah. Los invito, vamos a tener regalos. Miren, allá llega gente. Yo lo he vivido. No tengo 83 millones de amigos, pero tengo seguidores. Cuando hacemos remotos, cuando la emisora sale a transmitir, convocamos. Pero esto se hubiera podido aprovechar para cosas mejores. Y si el presidente hubiese llamado, en vez de ir a la gente a que se desbordara allí en violencia, hubiera pensado más bien que ese tiempo lo hubiera invertido en llamar a la gente a orar, créanme que las cosas hoy serían diferentes para Trump. O sea, Dios permita que no lo enjuicien, que se pueda ir tranquilo y no con la... No, mejor no voy a decir cómo. Ese es un dicho muy colombiano. Bueno, estamos hablando de COVID. En esta mañana también detectaron una nueva variante de viajeros en Brasil. El Ministerio de Salud en Japón informó que viajeros que llegaron a Tokio procedentes de Brasil el 2 de enero portaban la variante de COVID-19 distinta a la que fue detectada en el Reino Unido y en Sudáfrica. Desafortunadamente, hay más, ¿cómo se llama esto? Variantes del COVID. Antes era un solo COVID el que hablábamos, ahora que no, que el del Reino Unido, no, que el de Sudáfrica, ahora viene uno de Brasil. Mejor dicho, tenemos que seguir orando para que esas vacunas de verdad funcionen y todo esto pueda pasar adelante. En otro titular, alertan de posible violencia antes de la toma de posesión de Biden.
Expertos advierten que los llamados a la violencia se han intensificado por parte de extremistas después del asedio del Capitolio y justo antes de la toma de posesión del presidente electo. Así que hay que tener mucho cuidado, especialmente los que vivimos acá en los Estados Unidos. Bueno, vamos a cerrar este último 5 minutos que nos quedan de nuestro programa para hablar sobre las diferencias de los resfriados, de las alergias y la gripe y el COVID, por supuesto, porque ahora, como lo dije al comienzo del programa, todo el que estornuda no tiene COVID. Mira, yo ahorita tengo rinitis, tengo mi alergia y mi segmento es patrocinado por Kleenex, pero no tengo COVID, es que tengo alergia. Entonces, si tienes signos o síntomas de la enfermedad coronavirus, es importante que te pongas en contacto de inmediato con tu médico o tu clínica para que te aconsejen. Pero el COVID-19, el resfriado común, las alergias de temporada, la gripe, la influenza, pueden causar síntomas muy parecidos. Así que lo que va a hacer la diferencia es lo que tú vas a escuchar en este momento. El COVID, para que puedas de una vez por todas separar esos síntomas y no que cada vez que estornudes, ay, ¿será que tengo COVID? No. El COVID es una enfermedad respiratoria contagiosa causada por una infección llamada SARS. Generalmente se contagia entre personas que están en contacto cercano dentro de 6 pies o 2 metros y se transmite con gotitas respiratorias que se liberan cuando alguien tiene el virus y respira, tose, estornuda, habla o canta. Esas gotitas caen en la boca, la nariz o los ojos y aunque no se considere una de las principales maneras de transmisión, así es que se contagian las personas con el COVID. Los síntomas comunes del COVID, atención que aquí van. Fiebre, pero no es la fiebre de cuando tienes una gripe, es una fiebre que no para, es una fiebre que no se puede bajar. Dos, tos, muchísimo cansancio, dolor en el cuerpo terrible, pero hay otros síntomas y también otros signos posibles, que puede ser que la persona pierda control, no se puede parar, labios morados, falta de respiración, no puedes respirar, perdiste el olfato, perdiste el sabor, eso ya es COVID, tienes que hacerte la prueba, porque estamos hablando de cosas diferentes. Pero bueno, ahora, una persona que tiene un resfriado, esa persona va a tener mucosidad, va a estar estornude y estornude, que eso mismo le va a pasar a una persona que tiene una alergia. No me dices tú que una persona con alergia no está todo el tiempo estornudando. Por supuesto que está estornudando. Entonces, las alergias de temporada, que son virus también, son respuestas del sistema inmunitario que desencadena esto por esos alérgenos, ese polen que están en los árboles, en el pasto, y eso ocasiona en ciertas personas pues esa famosa alergia de temporada. Pero no es que tú estás estornudando, ¿será que tengo COVID? No, no necesariamente. Hay gente que es muy alérgica a las flores, por ejemplo, o que son alérgicos a comidas y tienen diferentes reacciones, por eso es importante diferenciarla. Ahora, otra cosa, los síntomas del COVID generalmente aparecen 14 días después de que estuviste expuesto al SARS. Los síntomas de un resfriado común generalmente aparecen de 1 a 3 días después de que te has resfriado. No hay ninguna cura para el resfriado común. El tratamiento puede incluir analgésicos y medicamentos de venta libre, como descongestionantes, o hay personas que le da sinusitis, se toman sus pastillas que vienen de sinos, otros hacen las gárgaras porque les duele muchísimo en la garganta. Pero no quiere decir que tienes COVID. Es muy importante saber esta diferencia. Por ejemplo, y se me está acabando el tiempo, para el COVID generalmente la tos es seca. En las alergias no siempre hay tos. Los dolores en los músculos en COVID generalmente hay. Con las alergias no te duele el cuerpo. La picazón en la nariz, los ojos y la boca con el COVID no hay. En cambio, con las alergias sí te pica la boca, la nariz, te rasca todo. Nariz congestionada y goteo con COVID generalmente sí, con las alergias puede pasar generalmente también. Entonces ahí es que tener cuidado. El COVID puede darte conjuntivitis, o sea, ojos súper irritados. Las alergias también te pueden dar ojos irritados y llorosos. Entonces hay que
aprender a diferenciar. Esta nota que ya no la alcanzo a compartir completa, la vamos a colocar en nuestro blog de Claudia Pinzón Sirve a nuestra comunidad a beneficio de todas las personas que quieren seguir aprendiendo esta diferencia de COVID y de gripa y de alergia. Nos vamos, pero regresamos mañana a las 7 de la mañana, hora este de los Estados Unidos. Chao, chao, bendiciones. Hablando de alergia, permiso. Este segmento es patrocinado por Kleenex. Qué bueno, qué bueno. Ahí voy a compartir el cuadro que estoy leyendo acá para que podamos aprender a diferenciar una de otra, una de otra, una de otra. No te asustes, no todo el tiempo. Mira, la garganta le puede arder a uno por las mañanas cuando se levanta. A veces uno, la primera pasada de saliva te hace arder la garganta, te duele. Eso no quiere decir que tienes COVID. Casi a todo el mundo le duele la garganta, o sea, pero ya cuando se ponen las cosas peores, mucha fiebre, la persona está desorientada, morada, no puede respirar, se le fue el olfato, se le fue el sabor, muchísimo dolor en el cuerpo, la fiebre que no se puede bajar, entonces ahí sí tienes que ponerte en contacto con tu doctor para saber si te van a hacer la prueba del COVID, que lo más probable es que sí. Así que qué bueno poder aprender a diferenciar estas cosas. Mañana, obviamente, vamos a estar acá a las 7 de la mañana, hora este de los Estados Unidos. Mañana estaremos hablando de una nueva modalidad, o digamos, no es nueva porque ya había pasado, pero ahora ha tomado más auge que nunca, y es el teletrabajo. ¿Quién debe pagar por los gastos de trabajar en la casa? Porque ahora trabajamos en la casa, pero ¿quién va a cubrir que te sube la luz, te sube el teléfono, ahora estás todo el tiempo hablando por teléfono, mucha energía, obviamente tienes la computadora, trabajas desde la casa? ¿Quién debe pagar el café, la electricidad y el escritorio de tu casa? ¿Han pensado en eso, verdad? Falta a veces, como uno decir, Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Trabajo desde la casa, ahora todo el día está prendida la computadora, los niños estudian en la casa. Bueno, mañana vamos a estar hablando de quiénes son los responsables de pagar esas cuentas que nos han subido ahora, aparte de todo, con la pandemia. Pandemia equivalente a trabajo en la casa, por ende, se gasta más luz, se gasta más energía, porque es obvio, los niños estudian desde la casa, tú trabajas desde la casa, ya no es una computadora, son varias computadoras, en fin, vamos a estar hablando un poquito acerca de esto. Y tenemos obviamente otros temas importantes para tratar, así que nos vamos, los dejo con la programación de OVM Radio 24 horas, 7 días a la semana. Para los que quieren unirse a nuestra programación el miércoles, comenzamos nuestro nuevo programa Historias de Impacto a las 5:30 de la tarde, hora este de los Estados Unidos, hora de Miami, para que ustedes se conecten, me acompañen y no se pierdan mi primer invitado, Leonardo Santibanes, un enfermero oncólogo que fue contagiado de COVID de los primeros casos de Miami. Casi se muere, pero no se murió, está vivo para contar su historia, así que no se lo pierdan a través de OVM Radio y a través de estas mismas plataformas donde nos vemos por las mañanas. Cabullita, un abrazo. Darling, 7 años sin Alvarito, un día como hoy murió un gran amigo de nosotras aquí, Cabullita me lo está recordando, wow. Pablo Ríos, gracias por estar con nosotros, buenos días. Normita Cabañas desde Argentina, Mari Muñoz, desde Barranquilla nos manda un bendi abrazo, tan linda. Oscar Cipuentes dice buenos días para todos. Roxana Évora, Aida Salazar, María Noriega dice buenos días, Claudita. También dice, estoy de acuerdo contigo respecto a nuestro presidente que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Exactamente, exactamente, que lo dejen ya irse en paz. Vilma Fernanda Serrano, un abrazo. Alex Triviño desde Bogotá, Colombia. Esperanza Yáñez, bienvenida. También por aquí, Cabullita dice, no hay nada más rico que recibir perdón y así debe ser dado. Marta Monsalve dice, fallamos, pero Dios nos conoce nuestro corazón y nosotros nos liberamos al perdonar a otros. Bendecida y bendiciones a todos, así es. También por acá está Digna y dice, no me lo pierdo y todo lo que transmite OVM Radio es muy interesante. Qué bueno porque yo sé que en Grecia estamos también con muchas horas de diferencia, pero vas a estar conectada. No importa si sea la medianoche, no importa, ahí
tomaremos cafecito. También está por acá Raúl y Nacho desde Londres. Bueno, cuéntame cómo salió en la prueba de Raulito con el COVID, porque sé que iban a tomarse la prueba. A uno ya le salió negativo, pero me quedé sin saber cómo le fue a Raúl, así que espero que todo esté bien por allá. También Ministerio Casa de Dios, buenos días. Dilcia Estrada, buenos días. Carla Caera, buenos días también. Por acá, ¿quién más está? Valerie Rodríguez, buenos días. Judith Reynoso dice, buenos días, Claudita, bendiciones para todos. Ninfa Pantoja, bienvenida. También está Judith Reynoso. Elsie Orozco dice, buenos días, Claudita. Dios la bendiga en este día. Me hacía falta escucharla desde que se fue de la emisora. ¡Wow! O sea que hasta ahora descubres que estoy por aquí. Imagínate, ya llevo, creo que cumplo 3 años en febrero de haber salido de Almavisión Radio. Así que gracias por estar acá. Acá estoy todos los días a las 7 de la mañana y miércoles a las 5:30 de la tarde. Marilita Noriega, un abrazo. Dice acá Cabullita, el feminicidio mundialmente ha crecido, lamentablemente, cobardía de los hombres. Así es. Dulce también está conectada con nosotros. Dulce Sensación, Tortas Nicas. ¡Uy! Pero ¿qué es ese nombre tan delicioso? Nada más de lo que dijiste, ya me dieron ganas de tomar café con una torta de nicaragüense. No me digas que son el dulce de leche. Esa, el tres leches, que es una delicia. El postre tres leches hecho por nicaragüenses. En lo máximo en charanga, como dicen. Un abrazo para Ometepe Lulú en España, que está congelándose allá. Ella no vio nieve en su ciudad, pero sí mucho frío. Así que Ometepe, a cuidarse, por favor, allá en España. Digna dice, buenos días desde Grecia. Está también Omara Paredes. Omara, buenos días. Gracias por conectarte. Juliana Torrico desde Perú. También Yerinelda Esteves, buenos días. María Teresa Espinosa, buenos días también, gracias por estar. Maffer Maldonada, Katia Pacheco, Margarita Espina, Olga Lucía Vallejo, Rosaura Porras, está también por acá Marta Centeno, y vamos a ver quién más anda. Rosita Díaz, buenos días. Dominga Mercedes, Mayra Maqueira, Heidi Sandoval, Sandra Susana desde Orlando, Florida, nos dice buenos días y nos desea cosas bonitas esta semana, igual que Germán de la Rosa, que entra con una flor, como la flor, con tanto amor. Gracias. Muchos están viendo la serie de Selena por Netflix. Entre esas, mi hija, que es, me llamó mucho la atención, porque los jóvenes acá en Estados Unidos les encanta todo en inglés, y ella está viendo la serie de Netflix que está en inglés de Selena, y le ha gustado, me dice que está muy buena, y ahora la oigo por ahí a veces escuchando las canciones de Selena. Me hiciste acordar por la flor que pusiste ahí. Gracias, Germancito, por la flor, que Dios te bendiga. Y dice acá Sandrita desde Orlando, yo tengo la receta original de las tres leches nicaragüenses. Pero ¿cómo así que la tienes y no la has compartido? Sandrita, por favor, comparte aquí en el chat o mándame la receta y yo la publico, porque ponemos bastantes recetas en nuestro blog. William Ramírez, gracias también por conectarte, buenos días. Y bueno, ya nos toca irnos, pero los esperamos mañana a las 7 de la mañana con otra edición de Un Día a la Vez. Pasen la voz, y si les gustó este programa, denle me gusta, corazoncitos, y compartirlo con otras páginas para seguir creciendo. Isela Piedra dice buenos días y muchas bendiciones, igual para ti. Gracias a todos, feliz semana, Dios los bendiga, cuidémonos, distanciamiento social, lavarse las manos con agua y jabón por lo menos 20 segundos, desinfectante de manos, y también nuestro uso de tapabocas si estamos en lugares públicos. Así vamos a ir frenando el COVID-19. Un abrazo, chao, chao, bendiciones.